menas y venimos y trabajamos, ¿sí? Vamos sacando el propóleo, ¿sí? Que esto a ella no le sirve. Y en el caso de que nosotros quisiéramos poner más propóleo, lo que hacemos cuando la vamos a cerrar, ¿sí? Me alcanzan un palillo. ¿Sí? Un poquito más grueso que esto, lo ponemos acá, ¿sí? Entre la entretapa y esto, para que quede levantada y ellas van a propolizar, ¿sí? Porque esto va a quedar un poquito levantado, ¿sí? Eso, esto sería uno de los ideales, ¿ya? Para juntar propóleo. ¿Eh? Esta es la forma en la cual... Bueno, a ver, necesitamos sacar esta cámara, está totalmente vacía, ¿sí? Así que toma. Aló. Aló, Javier. Sí, Javier, a ver, no está Wish, a ver, comunícame nomás para comentar. Sí. Ya, bueno, lo que vamos a empezar a hablar sí es por partes. ¿Sí? ¿Aquí está Wish? Sí. Estamos haciendo acá en las lomas. Nosotros, ¿sí? ¿Me paso? El techo no solo sirve para protegernos de la lluvia, sirve también al momento de trabajar. Al momento de trabajar, permítame. Yo si tengo entretapa, ¿sí? ¿Vieron que ustedes tenían entretapa? Y tenían abejas, no hagan esto de sacudirlas, porque lo que hacen es hacerlas volar algunas. Yo recomiendo que si tienen un montón de abejas o algo, vienen, lo dejan acá adelante, ¿sí? Ellas solitas van caminando y se van metiendo. Ponemos el... Permiso, voy a interferir para acá. Ponemos el techo así, pero, pero cualquier tipo de alza se pone de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos, quién sabe, tener la reina por acá. Y si nosotros la ponemos completamente así, digamos, de la manera que estaba, podemos aplastarlo, ¿sí? Si ponemos así. Por eso, la utilidad del techo también sí es importante. Una de las formas correctas para poder trabajar, ¿sí? Es dejarlo así. De esa manera la pérdida es menor, ¿sí? Bueno, en esta vamos a poner la torta y en otra vamos a hacer algo de explicación, ¿ya?